Rage on that beat, going crazy. Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Me escuchan o no me escuchan? Música muy fuerte. Ok. Por favor, díganme, micrófono, ¿se escucha bien? ¿Música, cómo se escucha? Por favor. Antes de comenzar, por favor, muchas gracias. Gracias, Coop Zone. ¿Qué pasó, Gabo, Ringo? ¿Cómo que tu internet? Adrián, buenas noches, ¿cómo están? Ay, Luis Ramírez, buenas noches. Gracias, gracias por el piropo, Luis. Coquelox, ¿cómo estás? Hola, Niarcita.
Ya no alcancé el sorteo. Lo siento, Cuquelox. Ya no, ahorita no te contesté porque estaba tratando de solucionar un par de problemas técnicos. Por eso ya no te hablé, pero ya no te contesté, pero se cerró la convocatoria desde el miércoles porque hubo como 180 mensajes y de esos 180 entraron nada más como, no sé, 80, 70 más o menos. Así que lo siento, se cerró desde hace un par de días. Santillo, buenas, buenas, buenas. Natro, ¿cómo estás? Dreos, ¿qué onda, qué onda? Dani, buenas noches. Mr. Fahrenheit, buenas. Rolas, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Rolas? ¿Dónde andabas? Muy perdido, andas muy perdido. Nada, nada, Santillo, aquí andamos, aquí andamos. Streameando un ratín aquí con la ayudante, ya saben que le encanta salir en el stream. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Stranger Tech? Muy bien, muchas gracias. Un poco apurado. Ayer y hoy tuve un curso en línea por Zoom. Y por hacer movimientos con mis cámaras para poderlo usar en Zoom, causó un desastre tremendo. Y no podía pasar el stream por eso, pero en general estoy bien. Muchas gracias. Chales, yo mandé mensaje el 12. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ah, ya me dijiste. Yo no entré al sorteo. Uf, lo siento, lo siento. Va a haber al menos uno más. Debe de haber dos más, tal vez. El siguiente lo voy a hacer yo la próxima semana. Voy a rifar un kit de Lubing Station y voy a armar un macro pad. Un macro pad como estos. Espero tener todas las piezas ya la próxima semana. Estas nada más están sobrepuestas. Yo por parte del grupo, aparte de lo que yo vaya a hacer aquí en mi Twitch mío personal, se va a ir por parte del grupo. Junto con un kit de Lubing y pues a ver qué más sale. Así que todavía tienen al menos un par de sorteos más en los que pueden entrar para que ganen. Escucha un poco alto la música. A ver, vamos a bajarle otro poquitín. Claro que sí. Ustedes me dicen si ya está mejor o si ya no se escucha nada la música. Ok, gracias, gracias por ahorita corregimos. Ustedes me dicen si ya se escucha mejor. ¿Puedes dar las specs de tu teclado personal? Este que estoy usando ahorita, o uno de los que están acá. Este es un Nightmare. Tiene switches Gateron Yellow. Todavía no están lubricados porque yo hago un proceso que se llama breaking, que es romper los switches o suavizarlos antes de lubricar. Entonces, sí, tengo que desoldar y luego volver a soldar para lubricar los switches, pero vale mucho la pena esperar unas 2 o 3 semanas de uso del teclado para luego lubricar. Así que ese es el plan. ¿Tienes algún tutorial para empezar a hacer teclados? Pues los bots, pero tal vez deba de hacer una guía así en general para eso. Lo voy a tomar en cuenta para hacerlo. Miguel Bautista, ¿cómo estás? Eduardo GSRS. Gracias, gracias. Vamos a trabajar en eso. Sí, en el grupo de teclados mecánicos hay un montón de información, pero sí nos hace falta una guía como tal para ensamblar teclados. Si buscas en internet, en YouTube hay un montón. Ya nada más hay algunas diferencias entre unas y otras, pero sí es posible encontrar una buena guía. Yo no puedo ver el stream, lo veo cortadísimo. Paparón 4. Confírmeme por favor los demás chicos si ustedes sí lo ven bien. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar con esto? Cubzone, ¿qué recomiendas para empezar en el mundo de los teclados de manera económica? Pues empieza con un preensamble, un teclado preensamblado. Yo empecé con un teclado de $35. Mira.
Bien, hasta tiene el cable unido. No es removible. Este es un Drevo Grammar 84. Las keycaps no son las keycaps que trae originalmente. Trae unas keycaps de, de PBT doble inyección, pero pues chafitas. Y traía switches de la misma marca Drevo Black. Y ahorita le tengo puesto, después de un tiempo lo modifiqué y le puse Switch Scalebox Pale Blue. Y en las teclas que se usan para jugar tiene Speed Navy. Entonces, eso es lo que te puedo recomendar para que empieces. Cómprate un preensamble económico. Después lo empiezas a modificar. Compras piezas, switches, pruebas que te gusta, desoldas. Y tienes ya un teclado personalizado. Aunque empezó siendo un teclado económico, ahorita este teclado de 700 pesos, ahorita con las piezas que tiene como tal, son como 2000 pesos, 2200. Pero fue con el tiempo. Entonces, empieza con un preensamble y luego lo personalizas. Se ve bien el stream. Si tienes buen internet, si tienes menos de 20 megas, se traba. ¿Quién se suscribe? Follow. Jan Miche. Gracias. Muchas gracias por el follow. Te agradezco mucho. Les digo que se hizo un movedero terrible. Y no se miran las. Y no se miran las notificaciones. Pero bueno, lo importante es que empezamos. Lo importante es ahorita, en un momentito empezamos, ya hacemos el sorteo y le damos para adelante. Santillo 19, muchas gracias por el follow. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. El más fregón. Buenas. Excelente nickname. Excelente. Yo tuve un AK-33, fue mi primer teclado, pero lo vendí por necesidad. Ahora tengo uno de membrana. Bueno, pues al rato juntas y compras otro. O sea, empieza uno económico y está bien. No tiene absolutamente nada de malo. Valkyria 1235, muchas gracias por el follow. Muchísimas gracias. Aegis AK-33. Sí, es un Aegis. Esos son buenos para empezar. Tiene también 82 teclas, creo. Están buenos. Buenas, Valkyria. Buenas. Bienvenida. Bienvenida. Déjenme, voy abriendo la página del sorteo. Pero ahorita poner los nombres. Name picker. Esta página que encontramos, que empezamos a usar la semana pasada, tiene una animación muy padre y funciona bastante bien para este tipo de casos. Desafortunadamente no todos entraron al calificaron. Hubo algunos posts que estuvieron así como que no cumplieron con todas las reglas. Entonces, lo siento mucho si no aparece aquí tu nombre. Pero pues las reglas son las reglas y hay que ser justos con todos. Así que lo lamento. Estoy buscando la lista, denme un momentito. Esperamos un par de minutitos más a ver quién más llega y le damos. ¿Y ustedes, chavos, qué? ¿Cómo están? ¿Cómo están esta noche? ¿Tienen algún plan? ¿Van a jugar algo? ¿Tienen alguna reunión? ¿Qué van a hacer? Platíquenme. En lo que termino de arreglar lista. ¿Cuál sorteo, Valkyria? si estás en el grupo de teclados mecánicos,
que espero que sí estés. Si no, con el comando exclamación grupo encuentras la liga para que te unas al grupo de teclados mecánicos. Y estamos celebrando que alcanzamos 6,000 miembros. Ahorita ya casi llegamos a los 7,000. Entonces, el staff de admins y moderadores pusimos algunas cosas, estamos donando algunas cosas para hacer sorteos, pues para ustedes. Así que de eso se trata en esta ocasión. Déjenme les pongo. Vamos a rifar un tecladín. Déjenme saco la foto para mostrárselas. Es un teclado 40% de acrílico custom que tiene Cherry MX Blues y se llama Tanuki. Tanuki se llama el teclado. Está bastante, bastante coqueto. Ahorita les muestro rapidito una foto. Del teclado en cuestión. Les muestro las fotitos. Entonces, una persona hoy se va a llevar este tecladín. Ahí está. Es un teclado 40%. Tiene más o menos un estilo como HHKB, pero está bastante, bastante coqueto. Tiene RGB Underglow. Está bastante chido. Igual creo que no entra el giveaway. No, pues, está bien. Ya te llevaste. Ya tienes tú un kit ahorita. Dale chance a los otros. Ya ganaste con el buen Arki. Estuvo perfecto. Tenía VPN, pero estaba tan lento el stream. No, hombre, hermano. Quita la VPN. Obish. Es que no hay calidades. Y aguanta el doble varios. Tiene Stelmex de cobre. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy vamos a hacer el sorteo de ese teclado que se está mostrando ahorita, que es parte del giveaway del grupo. Y vamos a armar un 2%, un Milky, un MacroPad, que yo estoy sorteando de modo personal para las personas que están en mi Twitch. Nada más por estar aquí. Y este lo rifamos el martes y hoy lo vamos a ensamblar para enviarlo la semana que viene. Entonces, esto lo vamos a hacer después de hacer el sorteo. Digidare, ¿cómo estás? Hola, hola. Buenas, buenas. Entonces, ese es el tecladito que se va a ir ahorita. ¿Les parece bien si en 2 minutos empezamos? Termino de organizar la lista y corremos el sorteo. Me imagino que hay personas que vinieron exclusivamente a ver el sorteo y no tiene absolutamente nada de malo. Entonces, para ustedes que quieren saber si ganaron y o no y retirarse, está perfecto. Entonces, por eso voy a hacer esto primero, para no secuestrarlos 2 horas. Ese no es el chiste, pues. Ahí está. Creo.
sé qué hice. Este es un stream completamente profesional. Eso nunca lo vayan a dudar. Eso fue lo que moví. Ya decía yo. Se veía extraño. Bueno, ahí está. Ya nomás quiero decir algo. A ver. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué Flipton? ¿Qué pasó en el grupo? A ver, platícanos, platícanos. Bueno, ya pasaron 2 minutitos. Vamos a aventarnos el sorteito en lo que el buen... en lo que nos platica. Muchas gracias por el follow. Ahorita veo el nombre. Vamos a ver, fue... Green Snack. Muchas gracias. Muchas gracias por el follow. Te agradezco mucho. Aquí tenemos... todas las personas que calificaron, entonces vamos a hacer el sorteo. De nuevo una disculpa si alguien no entró. Cali Vie, algo así. Gracias, muchas gracias por el follow. Entonces vamos a aventarnos el sorteo. Estos son los nombres, por si quieren buscar ahí rapidito a ver si están ustedes. Si no, pues lo sentimos mucho. No calificó su entrada. Y estos son todos los que calificaron. Son 80 y algo. Son bastantes. Hubo más personas participando en este sorteo, que fue el segundo, que en el primero. Entonces, bien, bien. Bien por el... por el... por la actividad. Por unirse al sorteo. Va, entonces la dinámica va a ser, vamos a sacar 3, los primeros 2 pues lo sentimos mucho, si estás en el stream o si lo vas a ver después o lo que sea, y quieres algo, te puedo mandar un sticker en un sobre por Correos de México. Entonces, así que te puedes llevar algo, solo no el teclado en este momento. Entonces, si están listos, díganme si están listos para darle vuelta a la ruleta. Díganme, ¿están listos? ¿Están listos? ¿Están listas? Ya me vi. Con mi Carlos. Miren, todos los nombres que hay en la ruleta. Entonces, recuerden, los primeros 2, lo siento mucho. Si quieren un sticker, me mandan un mensaje a Facebook o Instagram. Y con mucho gusto les mando uno por correo de México. Para que tengan algo. ¿Va? 1, 2, 3. ¡No! Roberto Arias, lo siento mucho. Para la próxima, con mucho gusto, espero que puedas ganar en otro sorteo. Sigue participando. Entonces vamos a remover el nombre para que no haya posibilidades de que se vuelva a repetir. Bájalo un poco, no se ve el nombre que cae. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si ahí se ve mejor. Vamos a hacer la foto del teclado más chiquita. Creo que no necesitamos que esté tan grande. Bueno, ahí ya se debe de ver. Ahí se debe de ver mejor. No entré. Lo siento. Pero vamos a tener otros 2 sorteos, así que todavía tienes oportunidad de ganar algo. Bueno, vamos a darle con el siguiente nombre. 1, 2, 3.
Nacho Mejía. Te sentimos mucho. Esperamos que en un próximo sorteo puedas ganar algo. Así que no te desanimes. Removemos el nombre. ¿Ahora sí se vio bien? ¿Ya se vio completo? Sí, de verdad, ya se ve bien. F para el buen Nacho. Ahora sí, vamos por el ganador. ¿Quién se lo va a ganar? ¿Serás tú? ¿No serás tú? ¿Listos? Una, dos, tres. Ah, no quita el nombre. Alan Medina. Alan Medina ha sido el ganador de ese hermoso tanuki que se ve en la imagen abajo. Por favor, si estás aquí, repórtate. Felicidades, Alan Medina. Vamos a tomar una captura de pantalla porque este teclado físicamente lo tiene la persona que lo está donando, que es este Juan Saucedo. Juan Saucedo es quien está donando, así que hay que darle las gracias por hacer la donación. Entonces voy a tomar una captura de pantalla para enviársela y que quede la evidencia. Que quede la evidencia para más tarde publicarlo en el grupo. Pero si estás aquí, Alan, por favor, repórtate. Bien, ya le mandé la captura a Juan por WhatsApp. Alan. Perfecto. Te debe de estar contactando Chavo Saucedo para que se pongan de acuerdo en el envío. Él te lo debe de enviar y que se pongan de acuerdo en cómo enviártelo. Así que muchas felicidades. Muchas felicidades. Fuiste el ganador de ese sorteo. Espero que lo disfrutes mucho. Muchas gracias por el regalo y felicidades a Teclados Mecánicos por llegar a 6000. Gracias, Paparón 4, muchas gracias. Pues ahí está. Está, chicos. Uno más, se va uno más. Esperemos que se pongan de acuerdo rapidito para que puedas tener pronto el teclado en tus manos, Alan. Muchas felicidades. Paparón, que te vaya muy bien. Lástima que tu internet no está cooperando hoy. Esperamos que después coopere. Cuídense. Cuídate, pues. Sentillo, recuérdame. Ánimo. Va a haber al menos dos sorteos más. Así que no pierdan la esperanza. La esperanza es lo último que va a morir. Así que ahora sí, el chico que se llevó este... Vamos a quitar ya la ventana del sorteo. No sé por qué no la he quitado. Pero ya la voy a quitar. Transición. Vamos a quitar ya también las imágenes del tecladín. Y listo. Gente, se viene. Gente que venía solo al sorteo yéndose en 3, 2, 1. está bien. No pasa absolutamente nada. Yo comprendo. De hecho, por eso lo... al anterior y este son al inicio para que tienen otra cosa que hacer. Está muy bien, no pasa nada. Capitán Cavernícola, regálame un monitor. No puedo. Este no es un grupo de monitores. Yo solo venía por eso y me quedé porque me interesó mucho el contenido. Gracias. Dani Banani. Esos fantasmones se pasan. Todavía no entiendo lo de los fantasmones. Lo siento. Creo que estoy un poco viejo.
Bueno, chicos, vamos a empezar con el ensamble de este pequeñín. Ahorita, de hecho, denme 2 minutos. Tengo que ir al coche por un componente que me falta. Falta un pequeño componente aquí, así que espérenme 2 minutos. No me tardo, por favor. No sean malitos. Listo, chicos, faltaba lo más importante para todo chico gamer, el RGB, papá. Quise diferenciar un poco, usualmente estos cases de Milky solo es esto y la parte de abajo queda descubierta, entonces yo le hice una pequeña tapita que está un poquito más ancha que el case, para así que los LEDs estén apuntando hacia abajo y ojalá difumine bastante padre en esta parte que es PLA translúcido. Ojalá se vea bien padre. No quiero enfocar, pero bueno, esa es la idea. Comentar, el chico que se llevó este macropad, César Dreos, ahí está Dreos, él es el que se va a llevar esto. Supongo que podrías jugarlo como Osu o algo que requiera solo 2 teclas. Estaría bastante interesante ver eso. Me voy acomodando el cautín. Por las dificultades técnicas que me hicieron empezar un poquito tarde, creo que en esta ocasión no va a ser posible tener la solder cam, así que lo siento. Si venías a ver la solder cam, creo que no se va a poder. ¿Cómo hiciste el ja-? A ver, espérame. Son unas, sí, exactamente esas son, estos LEDs son de esos, exactamente los que mencionas, WS2812B, que son de 3 polos nada más. Puedes hacer como un tour diciéndome el proceso de cómo funciona y por qué haces cada cosa de armado, lubricado, etcétera. Sí, puedo, con mucho gusto. Armamos esto y me recuerdas, terminando de armar esto, me recuerdas y hacemos un recap de todo eso. ¿Cómo hiciste el housing? El housing es un diseño 3D que imprimí en mi impresora 3D. Y usé este modelo para hacer esta pequeña base. Básicamente lo que hice fue cortar. bastante sencillo. Los macros para compilar programas en máquina. Ando disfrutando de directo con un rico helado de
mocachino. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más está disfrutando de algún alimento o bebida mientras ve el stream? Salud. A ver, voy a intentar. Ver si puedo hacer funcionar la solder cam. Solder cam. Si no, pues lo siento. Nope. Nope. Creo que no. Lo siento, chicos. Jomi Carlos. Delicioso café negro recién tostado, perfecto. Adrián, disfruto de los vapores de soldadura mientras veo el stream. ¿Qué estás soldando, Adrián? ¿Qué estás soldando? Platícanos. ¿Y qué hiciste con la tira Obai Tori Kips? ¿Cómo la programaste? ¿La programaste para hacer qué? Dani Banani, ¿qué pasó? ¿Cómo está la F? ¿O por qué? ¿Por qué la F? Nightai, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Buenas, buenas. Bueno, el cautín ya está encendido. De nuevo me disculpo porque no vamos a tener solder cam hoy. Vamos a ponerle unos deliciosos creams. Ya tengo unos aquí desarmados. Que yo creo que va a ser mejor para... Ahorita lo lubricamos rapidito con Krytox. Con deliciosísimo Krytox. Dos resortes, dos tapas. Y dos stems. Ah, F por la solder cam. Sí, lo siento. Zoom es mi programa, mi software menos favorito de toda la vida. Fue lo que... Nunca había usado una pieza de software tan terrible como... Bueno, tal vez sí, ¿verdad? Windows Vista. Pero una pieza de software tan terrible como Zoom, habiendo tantas opciones, todo el mundo quiere usar Zoom. Y entonces me arruinó el setup. Lo siento. Prometo arreglarlo para la próxima. Estos son los sockets case, sockets scale en un Threadstone 48. Creo que no estoy familiarizado con ese teclado, pero suena interesante, sin duda. Literal, la puedes programar para todo, le puedes poner sensores, hacer lámparas, programa, la programé y le puse una placa Bluetooth para cambiar el color desde el teléfono. Ah, nice, nice, nice. Arki, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Gaburringo, ¿qué le perjudica o beneficia lubricar con un lubricante u otro? Por ejemplo, hay un lubricante que puedes conseguir en Steren que se llama Lim Lube. Que está adecuado, va a funcionar bien, va a ser la función, suaviza y silencia los switches, pero no tiene mucha durabilidad. O sea, pasa poco tiempo y después ya los switches no se escuchan tan silenciosos y hacen un poquitín más de ruido, pero se siguen sintiendo suaves. Entonces, así como que, pues, tienes que balancear. Y la idea con, por ejemplo, el Krytox es que el Krytox, como es de mejor calidad, entonces... Pues es mejor. Este en particular parece una pasta. Y el Lim Lube está espeso, pero está más líquido. Por ejemplo, si este lo agarro y lo volteas, o sea, no se empieza a tirar inmediatamente. Y el Lim Lube, sí, si lo volteas, se va a empezar a derramar. Pero no está tan
tan líquido como un aceite. O sea, está como intermedio. Y este sí de plano es una pasta, entonces la idea es que dura más. Y luego sí, hay un mix de Lim Loop con Permatex que todavía dura un poquito más. Y para alguien que está empezando, yo sí recomendaría que empiece con el mix antes de querer entrar a gastar 300 o 400 pesos en un lubricante más caro que a lo mejor. No a lo mejor, no lo necesitas, eso es definitivo, no lo necesitas. Nadie necesita, nadie necesita eso. Pero bueno, o sea, es un gusto, parte del hobby, o sea, no lo podemos eliminar del hobby porque es parte del hobby. Entonces, mi técnica para lubricar no es la única. Vas a encontrar distintos procedimientos que la gente desarrolla mientras lubrica. Yo lubrico la parte de arriba, lubrico los cuatro lados, pero la parte de abajo solamente los dos rieles por los dos que se desliza el stem. No me gusta echarle abajo, solamente esos dos y ya. Pero arriba sí, porque arriba las cuatro partes del, los cuatro lados del stem tocan la tapa del switch, entonces ahí sí me gusta echarle en todo. Hoy vas a hacer giveaway. El giveaway, Arki, del grupo ya se hizo hace unos minutos. Hicimos el giveaway. Entonces ese ya está hecho. Y ahorita yo estoy ensamblando este Milky 2% que yo sorteé el martes. Para el buen... el chavo, aquí estás. Se me acaba de olvidar el nombre. Dreos, Dreos 14. Se fue el suertudote. Y como les comento, estos... No tengo partner ni afiliado, no sé cuál es el primero. Entonces, para mí es más importante agradecerles que me acompañen. Porque a veces estoy 3-4 horas aquí y está la gente aquí acompañándome. Entonces, la verdad es que fue más o menos casi sorpresa. No lo anuncié demasiado. Y pues las personas que estaban fueron las que participaron. Sí, sí, ándale, o sea, lo primero que vas a notar con un lubricante que es más económico es que se le va a acabar, va a perder lo silencioso antes que uno más caro. Eso sería lo primero que vas a notar. Y de ahí después, de hecho justo estos creams que tengo aquí desarmados, el propósito de haber hecho eso es que voy a hacer tal vez un stream. Voy a tratar de hacer stream martes y viernes. Entonces, el próximo martes quiero dedicarlo precisamente a eso. A hacer pruebas Lim Loop solo versus el mix Lim Loop Permatex versus Krytox. Entonces, ese va a estar bueno porque yo sí la verdad quiero saber ¿Cuál de los tres vale más la pena y si en realidad pagar tanto por 3 o 5 gramos de o mililitros de Krytox vale realmente la pena? Entonces, eso es algo que todavía tengo que determinar. Pero sí, o sea, en sí, en general, lubricar switches es algo que deberíamos de hacer todos. O sea, es parte de las modificaciones que le podemos hacer a los teclados. Este, por ejemplo, tiene ahorita los Gator on Yellow sin lubricar porque estoy haciendo breaking primero. Entonces, mi plan usualmente es 2 o 3 semanas. Este se va a ir a 3 semanas. Y luego ya después lubricamos.
Ahorita lo checo, Adrián. Dame un minutito. Ahorita voy a soldar primero las patitas de que sostienen el Pro Micro. Ya había adelantado un poquitín el trabajo y soldé un pin de cada extremo de cada hilera, porque estaba ideando cómo es el ensamble, porque está un poquitín apretado el para soldar adentro del case. Espero no quemar el plástico del case. Pero Dreos, si llega a pasar algo, si se me va a la onda y termino quemando un poquitín el case, pues imprimimos otro y ya. Eso es literalmente lo peor que puede pasar. Entonces tendríamos que retomar este asunto otro día, la siguiente semana. Y si es de verdad una lástima que no esté funcionando ahorita la solder cam, porque aquí sí se va a poner interesante. De hecho, en la guía de ensamble no pide que los soldes todos, pero yo los voy a soldar todos. No pasa nada. ¿Sabes cuánto cuesta un teclado Korn? No, pero puedes gastar $2,500 a lo que quieras. Literal, dependiendo de qué switches le pongas y keycaps. ¿Qué es eso de 2%? Eso es una cosa que odio jarocho, usar porcentajes en los teclados. Por ejemplo, este es un teclado categorizado como 50% porque tiene 50 switches o 50 keycaps. Sí, pero si le quitáramos esto, sería 40%. Porque tendría 46 en lugar de 50. Entonces, si lo cortáramos aquí, sería 40%. Pero acá, 50. Entonces aquí 2% es más o menos, más que nada un juego de palabras. Porque en Estados Unidos hay leches por porcentaje. O sea, la leche entera que nosotros conocemos allá también es whole milk. O sea, leche entera. Pero luego tienes una que dice 2%, o sea, como la light de aquí, pero todavía más light, pero ya se llama 2%. Entonces es un juego de palabras y por eso el case parece como un cartoncito de leche. Pero es más un juego de palabras que otra cosa. Déjame, pongo al corriente con chat un poquito. ¿Y cada cuándo se lubrican los switches? Básicamente es cuando tú veas que lo necesitas ya otra vez. Pero yo, por ejemplo, el teclado que he lubricado que tiene más tiempo es el Discipline. Y todavía están suaves. Y eso lo lubriqué con puro Lim Loop. Y están más suaves, pero sí, como que ya perdieron ese silencio, lo silencioso. Pero me encanta cómo suenan de cualquier modo. Ah, se me está lagueando. Mi internet no aguanta 1080. Bájale a 720, brother. Bájale. Chale, creo que tendré que irme. Se me está lagueando. Sin problema. No sé poner a 720. Quiero seguir mirando. Sí, se debe de poder. Hay una como pequeño engrane. Y ahí pones la resolución. No hay 720. Pues... Ponle lo más bajito para que veas y escuches. De cualquier modo, esto se está grabando y eventualmente lo voy a subir a YouTube. Lo vas a poder ver ahí después. Hay personas que lo terminan viendo en el celular porque en la compu no jala y en el cel sí. Más contenido si pasa algo. Exactamente. Nos vemos. Suerte con el ensamble. Gracias, gracias Gabo. Que te estés bien. Solo 1080.
No sé por qué no deja otra resolución. ¿Sale? Bye, Tori Kips. Provecho. Bueno, déjenme saco otra vez la guía. Milky 2% build guide. Okay, muy bien. Entonces, este ya no lo ocupamos, vamos a hacerlo a un lado. Y vamos a soldar. Yo creo que hay que soldar la tira primero. Pero me hubiera gustado saber primero cuál. ¿Cuál nos serviría más? Le dejamos 3. Yo creo que sí caben 3 LEDs ahí adentro. Sí, sí caben 3. Entonces vamos a cortarla en 3. Que por cierto, esta es literalmente la primera vez que hago algo así, entonces espero. O sea, de poner una tira de LEDs. Entonces, espero que todo salga bien. Y definitivamente no necesitamos tanto cable. Entonces, vamos a cortarle un pedacín. Bato de harina, ¿qué estamos haciendo hoy? Pues primero hicimos el giveaway del grupo de los para el sorteo de los 6000. Ya se fue el teclado, digo, ya lo sorteamos. Entonces ahorita estamos armando un Milky 2%. Para un giveaway que corrí el martes para Dreos. Es malo de Twitch, es lo malo de Twitch, las calidades de YouTube no pasa eso, pero está más fácil traer audiencia aquí. Sí, sí, pues es que esta es la plataforma para hacer streams. Y Facebook tampoco no coopera nada. Fíjate que al principio intenté hacer multistream aquí en Facebook al mismo tiempo. Y el problema con eso, literal, fue que la música que tengo ahorita puesta es libre de copyright. Pero eso no le importó a Facebook. Facebook me cerró el stream. Entonces la gente se quedó sin verlo y fue así como que no vuelvo a hacer eso. A ver, negro debe ser Ground, rojo RGB y blanco BCC. Pero no están en ese orden. ¿En qué orden están acá abajo? Listo. Estoy al corriente con chat. Tal vez debería de poner yo mis propios cables, ¿verdad? Bueno, pero parece que el blanco viene del centro
Y si seguimos... el diagrama de la tira, entonces iría así. Que es ground en el medio y 5 volts es VCC, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Aquí estoy yo. Por favor, con permiso. ¿Qué le vas a hacer, papá? Lo voy a soldar. Mi cuarto. Cuidado. Pues esperemos que todo salga bien. Porque es literalmente la primera vez que pongo RGB en un teclado de este modo. Pero ya dijo Dreos, si algo sale mal, pues más contenido. Exactamente. DemoWise, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy tratando de hacerlo, torcerlo para que entre en el orificio. Tal vez debería de poner un poco de soldadura de una vez. Y luego reflow y lo meto, ¿verdad? Creo que eso no nos funcionó exactamente como había planeado. Estoy terminando de editar mi primer video. Por eso no puedo hablar tanto. No te preocupes, brother. Adelante. ¿De qué se trata tu video? Ahorita nos platicas y nos pasas que lo vas a subir a YouTube. Pásanos el canal, pues, para irnos a suscribir de una vez. ¿Sí o no, raza? ¿Sí o no? Bueno, creo que fue una mala idea estañar. Mejor lo hubiera metido antes. ¿Por qué tienes miedo? Ya viene lo gratis. No, lo gratis ya fue, hermano. Lo gratis ya fue. Lo siento. Lo siento mucho. Este es el momento en el que me arrepiento de no tener esas manitas ayudantes, ayudadoras. Pues parece que salió bien.
¿Quién fue? Literal, no sé qué pasó. ¿Quién fue? Repórtate. Pati Navidad. ¿Y este calvo qué hace? Bueno, viniendo de Pati Navidad, esa es una pregunta que no nos debería de sorprender. Así que no se preocupen. Denle chance. Acuérdate que esto está caliente, ¿eh? Ten cuidado. No te vayas a acercar mucho. Si no estuviera calvo, sí me enojaría, pero como si estoy calvo, pues no me puedo enojar. ¡Hey! Literalmente no tengo ni ninguna idea de qué pasó. Ah, Pati Navidad, gracias por el follow, muchas gracias. Ya ven que Pati Navidad no es tan mala después de todo. Necesito unas manitas ayudadoras. Definitivamente. ¡Ah! Se pueden banear por sacar niños. ¿A poco? Que no me avisen, chicos, ya ven. Fíjate. Fíjate nomás. ¿Qué onda con Pati Navidad? ¿Sabes mucho de Twitch, Pati Navidad? Interesante. Ponlo ahí, mi amor. Ahí, gracias. Me siento como si estuviera hilando una aguja. Cuidado, porque está caliente. Lo dejo a tu discreción, Jorge o Coque. Yo soy neutral, yo soy relax, pero los mods, quién sabe. Los mods, ahí sí no sé. Ellos ya dirán qué procede. El espacio está súper, súper reducido. Haber soldado la tira LED. De hecho, la tira LED va así. Haber soldado la tira LED antes de hubiera sido imposible. Digo, después de ponerlo, hubiera sido virtualmente imposible.
Bueno, miren, este tipo de cosas yo los veo del siguiente modo. Como por ejemplo cuando subís un video a YouTube y te ponen un comentario súper incoherente, donde claramente se nota que ni siquiera vieron el video. Ese para mí es el momento bienvenido al internet. Vale, me quedé sin mods, ¿verdad? Creo que ya quedó. Puse el chat en el lugar incorrecto. Ya quedó, chicos, ya está. Ya está hecho. Pensé que ahí andaba Coqueloxo Jorge, pero ya. Ya váyase a dormir, doña Pati. De hecho. Bueno, a ver. Ahí va, espérenme. Vamos a darle al Arki. Si quieres, Arki. Bueno, ¿quién pidió el mod? Khalil. A ver, Ark 1999. Moderador. Y a ver, ahí está, chicos. Les agradezco mucho que me ayuden con el chat un ratín. Son muy amables. Agradezco mucho que me ayuden. De veras que sí, odio no tener ahorita la Soundercam. Está bien intenso esto. Y yo definitivamente no tengo manos para lidiar con tareas delicadas como esta. Y no lo digo porque estén grandes, lo digo porque son torpes, que no es lo mismo. Que definitivamente no es lo mismo. Ahora sí empieza la tiranía. Ahora vienen los bans a diestra y siniestra, homie Carlos.
Bueno, tal vez me seguía sobrando cable, pero ni modo. Ahorita a ver cómo lo acomodamos. Acabas de crear un monstruo. Ya no van chistes de furros. Quítale el modo antes de que pase algo desastroso. No, no, no. El buen Arki se va a comportar perfectamente bien. Yo lo sé. Sin ninguna duda. Muy bien. Listo. Ah, sí, le di una pasada abajo con el cautín ya. Bueno, voy a bajar un poquitín. Are you gonna be a good boy? Are you? ¿Qué onda con este stream chat, bro? No tengo absolutamente ninguna idea de dónde salió esta ventana que dice stream chat. Ah. Ya. Proseguimos a soldar las el Pro Micro. A ver, aquí dice que no hay necesidad de soldarlo todo. Si lo estoy viendo así. Por cierto, ya está flasheado el Pro Micro, entonces eso no debería ser problema. RX1, 4, 5 y 6. Vamos a ver. 4. Vamos a ver, necesito un poquito más de estabilidad en esta cosa. Vamos a ver si podemos, a ver si nos sirve de algo esta cosa. Veamos. Veamos. Jaja, listo. Leche 2%. Vamos, vamos. Bueno, entonces quedamos que es 4 y 5. Aquí es 4. Cuidado, todo es acá. 4 y 5. No muevas mucho porque te está caliente. Por favor. 4, 5 y del otro lado 10. Ah, BCC y 10. ¿Qué? Esto es BCC. BCC. Y 10. Y 10, sí. Y según la guía, esto debería ser suficiente.
que Jerry no me dijo nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí no puedes, bro. ¿Qué pasa entre Pancho y... también me faltó reset. Entonces es RX1. Y luego nos brincamos hasta 4 y 5. Y del otro lado, reset VCC. Reset VCC y el pin número 10. Me sigue faltando otro. ¿Cuál es? Sí, son tres de este lado. Okay, a ver, del lado que no está el pad cuadrado, esto no tiene un pad cuadrado. ¿Qué dicen? Arqui ya no quiere que hagamos chistes de furros. ¿Qué son chistes de furros? Lo siento. De nuevo, estoy muy viejo. A ver, vamos a ver qué hace. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que salga un poquito de humo. Que haga un corto la PC y se apague el stream. Eso es todo. ¡Uy! RGB. Sí, mi amor. Capturar ventana vía. Ándale, que sí lo detectó. A ver. Voy, estoy acomodando. Ahí está. Vamos a ver. Sí, sí lo detectó. Ahí está. Pero funciona. Ah, pues ahí no es, ¿verdad? Key tester, test matrix. Ah, mira, algo más nos falta. Nos falta soldar algo más. Por lo pronto, el RGB sí funciona. Vamos a ver. Pues los voy a soldar todos. Ya estamos aquí.
Raúl. ¿Raúl? Teclado muy pequeño. Ay, papá, te faltará esto. Y le pones teclado, esto brilla, mami, va a brillar. No, hija. ¿Pegaste? Luego, porque él te dice cosas para ti, Navidad. Espérame porque esto está caliente, me voy a quemar. A ver si nos faltó algo. Sí, falta uno del otro lado. No, sí tiene estaño. Pero le falta un poquitín. ¿Y qué onda, Pancho? ¿Cómo va ese logo? ¿Ya está listo? Ya está listo tu nuevo logo de Pinkies. Pati vanidad. Perma vanidad. Mejor decidí abrir el sex shop. Total, ya tengo el logo. La neta sí parecía, Demo Wise. Yo hice corto en mi PCB de un teclado de membrana. No sé si ya no sirve. ¿Qué le andabas haciendo al PCB, a la membrana, pues? A ver, Dreos. Esto definitivamente no quiere. Ahí está. ¡Éxito! ¿Qué quieres que le configuremos, Dreos? ¿Está bien Z y X o le ponemos otra cosa? Yo maté mi primer PCB, tofu. Uf. Eso debió haber dolido, hermano. Tengo un plate para 60% ISO. Que yo creo que voy a tener que armar un tofu de aluminio para usar ese plate. Todo lo que voy a hacer nomás para usar un plate. ¿Qué le ponemos, Dreos? Háblate. Es que ya no funcionaba bien y hacía falso el cable y lo desoldé y corté. Pedí foto en el grupo, me la pasaron, pero no como la imagen y murió. ¡Bú! Hay que justificar el play, homie Carlos. Un F5 y F11. A ver. Esta es... A ver. ¿Cuál es Z?
Ciento. Ciento P, gracias por el follow. Será Pati Navidad reencarnado. Ok, entonces este es el de abajo. Que sería X. Entonces. Dices F5 y F11. Y así, así de fácil, reprogramas tu keep lighting. Esta cosa nada más está programada para controlar un LED. Sí, miren, nada más se prende y se apaga uno. Bueno, ya te va a tocar a ti, tremendísimo. Tenía estática y lo primero que toqué fue el teclado y adiós PCB. Uf, debiste de haber tenido una cantidad muy grande de estática para que eso te pasara. Eso es terrible. Voy a hacer la carnita asada, ya tengo la sal. Este vato. Sí, yo también. Bueno. Leer el programa para reprogramarlo. Había. Igual te mando todos los enlaces para que lo puedas hacer. Estoy triste porque solo. Solo quiere un LED. Creo que voy a tener que cortar uno. Porque si no, no va a caber. Vamos a ver. Te lo mando así. A ver, déjame apago una luz. Okay, creo que con dos LEDs debería ser suficiente. Creo que con dos LEDs debería ser suficiente. Acá enfrente casi no alumbra. Pero, Dreos, ¿tienes los Creamy Only su lineal favorito o son los? Bueno, ahorita te contesto. Vas a tener un Milky 2% único. No va a haber otro como estos en ningún lado. Porque ninguno tiene este difusor que yo le puse. Para que se vea el RGB bien bonito.
Y nada más necesito ver el modo de acomodarlo porque si quiero que se vea. Si lo meto a fuerza bruta. Déjenme hago una cara rara para el thumbnail de YouTube. ¿A poco no se ve bien padre eso? Ándale. Me pregunto qué tanto RGB le puedes, qué tanto alimentará. Bueno. Enfoca. Ahí está. ¿Lo quieres con esas keycaps o quieres que te ponga una que dice F11 y F5? O esas están bien. ¿Te gustan esas? O te podría poner unas celestes. Está bonita la lechita. Estoy orgulloso de mí mismo, chicos. A ver, déjame apagar la otra luz. Miren. Lo siento, me encantó, me encanta. Estoy. Déjenme. Déjenme le quito un poquitín de brillo para ver si. Ahí está, para que se vea mejor. El RGB. El experimento fue un éxito, así es. Bueno, Dreos, pues. Shoot me a message. Don't shoot the messenger, shoot me a message. No se ve bien padre. Me pasé de lanza. Yo voy a armar uno de estos para mí. Así que va a haber otro ensamble. Voy a ensamblar otro de estos. Pero tal vez lo voy a modificar que quede un poquito más grande para ponerle todo alrededor. LED. Creo que todavía tengo bastantes. Bueno, regresemos al programa habitual. Este lo podemos dejar aquí un ladito mientras. Que se vea bonito. Y el rato que estén apagadas todas las luces, le tomo unas fotos chidas para subirlas ahí al grupo. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo?
Siento demasiada luz. Ah, la lechita tiene más FPS, es exactamente correcto lo que dices. Mándame un mensajito ahí donde nos comunicamos ya, por favor, para que me pases tus datos, dirección, número de teléfono. Ahí te pongo todos los datos que necesitas mandar. Y ya yo me encargo de enviártelo. El lunes te lo mando. Ya vemos qué más hacemos con este pequeño. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Ahorita tengo pendiente explicarle algo a alguien, no me acuerdo. ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Cómo eras? Recuérdame, por favor, no sé si ya te fuiste. Sí. El lunes es festivo, exactamente. La lechita tiene más FPS que mi Nightmare. ¿Qué onda? ¿Cómo ven? Diola. Aquí. Hola. ¿Fuerte? Hola. Tengo más fuera de cámara, aún así no vocalizo bien en general. Mira, Arki. Por experiencia, te digo que al principio hay una especie de pánico escénico. Yo ya sé perfectamente bien lo que eso se siente, así que no dejes de subir videos porque no te salen perfectos. Súbelos y a medida que los empieces a subir, vas a mejorar tu técnica de hablar en el micrófono, la dicción, editar, va a estar mejor. Si vieras el primer video que subí a YouTube, yo... La cosa más horrible que hay en este mundo. Y el último, pues, más o menos. Tampoco voy a decir que soy un Marquise Brownlee, ¿verdad? Ni de chiste, pero ya me desenvuelvo un poquito mejor. Sí, tú sigues subiendo videos, brother. No. Como dije hace rato, va a llegar un momento en el que te van a empezar a comentar pura basura, y eso es tu bienvenida al internet, eso va a ser tu bienvenida al internet, y eso significa que ya tienes exposición y hay mucha gente viéndote. Eso es lo que eso significa. ¿Va? Así que no te desanimes. Ah, bueno, ¿saben que nos falta nada más? ¿Quieren escuchar? ¿Quieren ver cómo se escuchan estos pequeñines? Vamos a pausar la música. Y lo voy a desconectar un momento para ponerlo acá de frente. Puedo jugar Osu. Pues ahí está, chicos. Esta fue una agradable sorpresa. Y aprovechando uno para los que andamos por aquí. No. ¿Un qué, brother? ¿Un qué? Miguel Bautista. Yo tengo un Milky con los J-Box. Nice. Mira. Si te refieres a un giveaway. Sí, va a haber uno. Mira. Uno más. Al menos dos más. Este es un cookpad. Sí.
Ya tengo los componentes switches. Quien lo gane va a poder decidir entre blueberry o cream. Y estoy diseñando el case 3D. Más bien lo voy a empezar a diseñar. Yo creo que en el stream del martes lo empezamos a diseñar. Y el martes lo damos. Va, así que los espero el martes. Justo se me está atorando al final. Qué bueno que fue hasta el último. Chava, ¿quién ganó el sorteo? Estaba trabajando, no podía llegar al stream. Lo ganó un chavo que se llama... Ahorita te digo cómo se llama. Se llama Alan Medina. Y Alan Medina estuvo presente en el sorteo, así que ya sabe que se lo ganó. Y pues ya, ya se fue. Pero va a haber al menos otros dos. Yo voy a regalar un kit de Loop Station. Un kit. Todavía no sé de qué color es porque no lo he... no me he puesto a imprimirlo. Kit de Loop Station. Y voy a incluir un macro pad como estos. Todavía me faltan piezas. Aquí va un encoder. Y... ya tengo... ¿Quieren ver el case? ¿Quieren ver el case que estoy diseñando? Para este pequeño en el poderosísimo Tinkercad. ¿O no lo quieren ver? Si no lo quieren ver, no hay problema. Ustedes díganme. Ahí va. Capturar ventana. Firefox. SMR. Este va aquí. Y este va aquí. Pues algo así, el diseño todavía no es final. Tal vez recorté un poco más los... Perdón, no se ve lo suficiente. Déjenme lo acomodo. Ahí está. Todavía le falta ahí un poquitín de diseño. No está terminado al 100%. Tal vez recorte un poquito más las orillas, porque de este lado sí tiene un montón. Entonces, tal vez lo recorte un poquito más y pues ya, más o menos algo así. Y luego aquí, justo aquí, miren, déjenme lo pongo. Este macropad lo diseñó DigiDare Jorge de Keep Lounge. Y si él no me dice que no, porque él podría decirme que no, le quiero poner su loguito ahí. Es que no me acuerdo dónde lo dejé. Aquí está. Ah, pero ese es el PNG. Bueno, luego se lo ponemos. ¿Sí? Pero más o menos así está. No sé qué opinan. Denme alguna impresión, por favor. ¿Qué opinan? ¿Ocupas mucho el numérico, brother? Aquí está el numérico. Como está mi imagen aquí, no se veía, pero este vive del lado izquierdo de mi teclado. O sea, básicamente acá. Y te prometo que el numpad del lado izquierdo es 100 veces mejor que tenerlo del lado derecho.
Alex Rock, hola, vengo del grupo de Facebook. Hola, ¿cómo estás, Alex? Si venías al giveaway, ya se hizo. El sorteo fue lo primero que hicimos. Ya se hizo, sacó el ganador. El ganador estuvo presente, así que sigue participando. También chido. Ah, ya. Está genial, gracias. ¿Qué impresora 3D tiene? Tengo una Anet A8. Está perro, gracias, Eduardo. Pues esa es la impresora 3D que tengo. Anet A8. Bueno, mis estimados, creo que podemos terminar. Entonces, ya saben, siguiente stream vamos a diseñar el case para este. Y ya sea que el mismo martes o el viernes hacemos el giveaway. Tal vez el viernes que haya más gente. El martes si hay suficiente gente lo hacemos. Si no, lo hacemos el viernes para que haya más oportunidades. Y después en el grupo pues va a estar este en una o dos semanitas. Hago mi giveaway ya que tenga todos los componentes. Me faltan los encoders, no los he pedido. Tal vez los pida la próxima semana. Y falta la programación. Nada más con estas keycaps no se iría. Se iría con otras keycaps. Pero si te lo vas a llevar ya con keycaps. A menos que tú ya tengas unas que prefieras. La persona que se lo gane, si prefiere poner unas keycaps propias que ya tiene, pues se va sin keycaps. ¿Sí? Pero todavía hay un poquito de camino por delante para este macropad. Así que el siguiente va a ser este, que ocupa un poquitín menos de trabajo. Y hay que diseñarle un case para que se vaya bien bonito. ¿Les parece, chicos? Si de mi lado estoy bien con los... Se han perdido, de las casi 2 horas que tenemos de stream, se han perdido solamente 0.2% de los cuadros. Así que estamos bien, de mi lado. Si no tienen más preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, podemos acabar para que se vayan a hacer sus actividades, tareas, juegos. Si van a jugar algo, chido. Si no, pues nos retiramos, mis estimados. A cenar, muy bien, provechito. Sí, yo también no he cenado, ya hace hambrecita. Sale pues, chicos, les agradezco muchísimo todo el tiempo que están aquí conmigo. Este fue el primera parte de mi agradecimiento hacia ustedes. Espero que seguir manteniendo su atención, su tiempo. Y nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho, por favor, usen cubrebocas. No se junten con muchas personas. Cuídense mucho, manos, sanitizante, todo. Por favor, cuídense. No queremos ser menos, queremos ser los mismos o más. ¿Vale? Buenas noches. Hasta la próxima.